Dice. Onda armónica unidimensional. Si fuera bidimensional ya te volvía loca. Pero esta es unidimensional nada más. Allí vimos una cosa que hacía así, ¿no? Y si la echa a andar, empieza así. Pues esa es la onda que vamos a ver. No solo se mantiene en el mismo sitio y va cambiando la longitud, sino que además va avanzando, de forma que cada punto, lo más fácil de ver es una cuerda, va subiendo y bajando en el tiempo. Entonces hay dos cosas que varían. Tenemos la X y la Y. Y en un instante determinado, en cero está aquí y más para adelante está aquí. Luego baja y está aquí. Y luego está aquí y luego sube. Si tú unes todos esos movimientos, ves como una onda que en un instante está aquí, luego avanza y está aquí, luego avanza y está aquí. Y así. ¿Qué cambia con respecto a la de allí? Una cosita nada más. A ver cuál te pongo primero, que yo no sé cuál tú has visto primero. Te voy a poner esta, que me gusta más. ¿Te suena o no? Esta es igual que ayer, solo que le ha metido la X, indicando que avanza. Así. Distinta X se va moviendo y va avanzando la onda hacia la derecha, bueno, depende, para donde vaya. Y esto tiene parámetros, a tomate. Amplitud, lo mismo que la de ayer, menos mal. W, lo mismo que la de ayer, ¿cómo era? Yo no me acuerdo de un día para otro, estoy mayor ya. ¿Qué era la W? Es que yo no la llamaba así, yo la llamaba siempre velocidad angular, pero no se llama así, por lo visto. Era frecuencia angular. Pero a mí no me gusta, porque a mí la frecuencia es lo otro. Y voy a poner todas las fórmulas que se me ocurran. 2π partido t. 2π por la frecuencia. Uno tiene fórmula. La t es el tiempo, que es un parámetro, dependiendo del tiempo. Te va de una cosa u otra. Luego la K. ¿Eso qué es? K. Número de onda, ¿no? Porque la han llamado igual. Ya te puedes olvidar de los muelles. Esto es el número de onda. ¿Qué se llama? Y es 2π partido la longitud de onda. ¿Y qué es la longitud de onda? Tiene una onda de toda la vida. X, Y. Pues tú haces así. No, voy a dibujar más porque si no, no mola. Voy a dibujar una. Dos. Tres. Todas las que quieras. Menos mal que ya hacemos que la amplitud está aquí. Amplitud, amplitud. También sabemos que la longitud de onda es esto. Lo que mide la onda. Mídelo donde quiera, lo puedes medir de aquí a aquí o de aquí a aquí. Me da igual. O de aquí a aquí. Si fuera en ola, ¿qué sería? Bueno, la amplitud sería lo grande que es la ola. ¿Y la longitud de onda qué sería? Sí, la longitud de onda son. Eso era.
Eso era el periodo. El periodo tiene que ver con pi, con W. Tiene que ver con W el periodo. Ahora le añadimos una cosa nueva porque ahora ayer vimos una onda que estaba en el mismo sitio así. Un muelle, casi así. Un péndulo, casi así. ¿Y ahí dónde está el periodo? El periodo está aquí, la W. ¿Y ahí dibujado dónde está? No. Porque aquí ya no es, antes era el tiempo aquí, ahora ya aquí no es el tiempo, aquí es la X. Y tú estás dibujando cómo se mueve la onda. Y la onda se está moviendo para acá. Y yo le hice una foto en un instante del tiempo y me da así. Si yo lo dejo pasar un segundo, pues me saldrá por aquí. Si dejo pasar otro segundo, pues un poquito más a la derecha. Depende del tiempo, pero yo hago una foto. Y la longitud de onda es la distancia que hay entre dos olas. Tú piensas que son olas, se están moviendo. Tú lo ves de lado. Estás aquí. En un instante determinado, uno está abajo del top. Cuando llega la ola, a uno, ojo, cuidado, que uno no se mueve. Ni el agua se mueve. Fíjate tú. El agua tampoco se mueve. Uno está en el mismo sitio, pero como el agua se mueve, te lleva para arriba. ¿Vale? Ni el agua se mueve. Lo único que se mueve es la energía. Sube para arriba y para abajo, pero para avanzar y retrasarse ni avanza ni se retrasa. El agua sube y baja en un punto. Entonces tú cuando zorra, ¿qué haces? Aprovecha la energía del agua. Te pones aquí y vas con esto. Hasta la orilla. Donde se lo hago una vieja con un bañador de esos de chino. Le da, señora, ay, estos niños. Hombre, que me estoy bañando aquí, hay que ver. Voy a aprovechar la energía. Oye, ¿no tiene más cosas esto? Sí, tiene más cosas. Y la H al revés, esa no viene a pasar con. ¿Qué hace al revés? No me asuste, ¿qué hace al No, revés? es que no es el nombre. ¿Hace al revés? Una hacia al revés. Debajo de la tabla. Esto, la longitud de onda. Y Si esto lo eso. tienen que dar. Ah, vale. La distancia que hay entre dos puntos, bueno, te la tienen que dar. O te dan la K y saca esto. Te da. Esto es igual que la frecuencia, la misma relación. Entonces, más cosas de la fórmula esta. Dice. Si el signo menos va de izquierda a derecha y si el signo es más va de derecha a izquierda, típico que te escriben en la onda de una onda que se mueve de izquierda a derecha, pues sabes que tiene que poner un menos, que no, porque tiene que poner un más. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Solo para fastidiarte un poco la vida. También la puedes poner de otra manera. Yo puedo poner esto así. Y saca factor común 2pi. Uy, que he puesto aquí. X. Yo la pongo contra así. Pero te he partido en un. ¿No qué? O sea, aquí te se pone uno. No, porque estás
T minúscula y esto es T mayúscula. Esto es el periodo y esto es T cuando tú la quieras calcular. Esta función tiene dos variables, el tiempo y la X. De modo que tú puedes calcular la posición o lo que está arriba o abajo una onda dependiendo del tiempo en que lo haga y del espacio. Esto es el espacio. Y en un instante determinado, en este espacio, la onda en este instante, ponle T igual a 0, está aquí. Y cuando pasa un segundo, la ola se ha movido. Imagínate que se corre y empieza aquí. Y un segundo después, ese mismo punto está aquí. Lo que ha hecho subir, ha hecho... Entonces tú le tienes que dar dos parámetros. Le tienes que decir el tiempo y el espacio. La X es la distancia que hay desde el origen hasta donde tú lo quieres calcular. Entonces fíjate que el tiempo está relacionado con el periodo, el tiempo que tarda dando una vuelta, y el espacio con la longitud de onda, que es lo que dura esto. La longitud de esto. ¿Y cuál fórmula se usa más? Yo qué sé, yo he visto de todo. Yo en selectividad he visto. Yo a mí me gustaba más esto, pero eso es cosa mía. Que a mí me gusta más. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué me falta? Ah, y lo del coseno, que si pone seno es que empieza aquí, el alfa igual que allá y lo corre para acá. Si le pone coseno es que empieza arriba. Pero eso aquí ya se supone que ya lo tiene. Ah, sí, ya sé lo que me falta. La velocidad. ¿Cómo? La fórmula cuando hay dos senos, ¿eso qué es? Eso es el otro, el. Cuando dos de estos se mezclan, ¿vale? Bueno, vamos a ver, es muy fácil. Vamos, si entiendes esto, eso va a ser una tontería para ti. Queda una cosa nada más esta fórmula, la velocidad. Podemos hacer un par de problemas y vas a ver. No entiendo lo de al final. ¿El qué? La O. ¿Qué O? Esto es la fase. ¿Dónde empieza? ¿Lo mismo que ayer? Lo mismo que ayer. Si empezaba más a la derecha o más a la izquierda. Sí. ¿Cómo otro número? ¿Esta? ¿Cómo que otro número? Sí, le he puesto otra letra. Es que cada día le pongo una distinta. Si eso es igual. Da igual. Manía de la gente. Yo como no sé griego, no hice griego, pues... Aquí ponen... Una letra rara. Pero yo pongo una letra griega rara que sea distinta a las demás y ya está. La velocidad. La velocidad, ya sabemos que es el espacio partido el tiempo. Pues en este caso la velocidad es la longitud de onda, que es el espacio que recorre en un periodo de tiempo T. Ya no tiene que saber más nada. Son una, que es la... ¿Para no tengo que derivar? Espérate. Un poquito poco. En esta no se ve. Tengo que aprender esta, que va a la izquierda a la derecha, y esta. Para hacer un problema fácil. Luego ya lo iremos complicando. Venga, tú verás que es fácil.